a Garrón en el Consejo Nacional Electoral, magistrada cercana al petrismo, acusada de litigar a favor de Patricia Caicedo. El pasado viernes 29 de septiembre, en la audiencia pública en la que el Consejo Nacional Electoral, CNE, reveló decisiones sobre revocatorias de candidaturas, se anunció que se decidió anular la inscripción de Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. Esto provocó un agarrón entre Fabiola Márquez, magistrada postulada por el Pacto Histórico, y Benjamín Ortiz, cercano al Partido Liberal. Si bien la decisión en contra de Patricia Caicedo estaba tomada, se discutía si se aceptaba o no un recurso de reposición de un ciudadano frente al proceso. El problema es que, de ser acogido, el CNE tiene 2 días para emitir una resolución definitiva. Dado que la decisión se notificó el 29 de septiembre, un recurso de reposición le impedía a la Fuerza Ciudadana, partido de los Caicedo, inscribir un nuevo candidato porque ese mismo día vencía el plazo para hacerlo. Esa fue la decisión de los magistrados del CNE, pero la magistrada Fabiola Márquez no contuvo sus críticas. No veo cómo procedente la decisión que se adoptó a favor del recurrente, manifestó la magistrada, avalada por el Pacto Histórico, invitando a los magistrados a rechazar el derecho del ciudadano de interponer un recurso de reposición con el fin de que Caicedo pudiera inscribir su reemplazo. El magistrado Ortiz arremetió en vivo contra su colega. Yo quisiera que la honorable y respetada magistrada nos dijera en calidad de qué está actuando, si como magistrada o como litigante. Quiero aclarar, yo aquí estoy actuando como una magistrada que hace parte de una corporación que es garantista de todos los derechos constitucionales, respondió Márquez. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de Márquez, Patricia Caicedo no pudo inscribir su reemplazo y Fuerza Ciudadana se queda sin candidato en Santa Marta.